cacao era autóctono de la zona. Prácticamente acá en el cantón habían comunidades indígenas que siempre habían manejado, pero ellos la forma de vivir nunca fuera un sistema productivo. Entonces, al raíz de venir la migración de la gente, la introducción a los campos, pues empezaron a hacer nuevas plantaciones. Calculo que Upala podía tener unas 10.000 a 15.000 hectáreas de cacao. Era la economía número uno de aquel entonces. No habían granos básicos, ganado, solo era la actividad, era cacao. La asociación nace a partir de la necesidad de tener un producto, cacao, que realmente se había manejado desde nuestros abuelos antepasados y cada finca tenía su cultivo. Entonces nace a raíz de un extranjero, un holandés, tiene su propia planta de proceso en Guápiles, y de ahí pues él dijo que compraba cacao, pero de una forma a una organización, no por productor, porque realmente toda la vida los intermediarios se han llevado la mejor, ¿cómo se llama?, oferta de cacao, y el productor siempre le pagan el precio que realmente ellos querían. Secar cacao individualmente no tiene el mismo sentido por la parte de unificación de calidad. Entonces la parte de calidad se maneja en una sola masa, y como es una actividad que no voy a engañar a nadie, ni ellos se van a engañar porque conocen del tema cacao, entonces ahí lo que fue es meter el concepto poda, manejo, luego meter, ir introduciendo nuevas variedades, pero con mucha precaución, no dejarlo viejo, porque lo mejor es el cacao que realmente Upala ha tenido durante muchos años, el cacao criollo, forasteros y los trinitarios. Ahí está la parte de calidad, la parte de suelos es fundamental también para el manejo de la actividad. Lo importante de cacao es que cada 8 días hay producción. Y eso es lo bueno para una familia, porque el dinero se ocupa todos los días, con picos de cosecha durante todo el año, pero normalmente todo el año se cosecha cacao acá. El manejo influye mucho en la producción. Si una plantación se maneja a como se tiene que manejar, pues todo lo que usted le invierte a la planta se la paga. De ahí el proceso post cosecha, que tiene que hacerse, cortar solo frutos maduros, mínimo un cacao de estos, están 7, mínimo 8 días va el proceso de fermentación. A partir de las 48 horas se le da un primer volteo para unificar lo que son las bacterias, porque eso es lo que nos ayuda a tener, ¿cómo se llama?, los aromas. Una vez que ya está todo el proceso, pues lleva a un proceso de 1 a 2 pulgadas al secado natural, al sol. Si el tiempo, el clima nos acompaña, va a durar por lo menos una semana más para ya tener comido ya un cacao seco, listo para hacer tostado y hacer chocolates. Podemos sacar infinidad de productos, por ejemplo licor, manteca, cascarilla también, que sirve para la producción también de leche de las mujeres que están dando a amamantar, y eso pues. Y aquí siempre digo que entre menos. Sí, la parte orgánica, que es fundamental para el manejo de eso, y que vendamos la parte de salud. No cantidad, sino que siempre vendamos siempre la imagen, el tema de salud, porque eso es preocupante. Y para mí el mercado bueno es un mercado internacional, nichos de mercado, no podemos ir a competir con cantidades, sino con calidad. Para mí lo mejor es, como organización o como productores, darle valor agregado al cacao, sacarlo en pasta o licor y poderlo vender así. Y las familias que puedan hacer, trabajar en la parte de chocolate artesanal. Prácticamente ha tocado uno que
capacitarse, tener por lo menos un diplomado en el CATI, ¿verdad? En conocer un poco más de cacao. Entonces de ahí pues he tenido grupos, no solo de la Universidad Nacional, de la USO, también de la Universidad de Costa Rica, también de la UNED también, que tiene un departamento por ahí, y también estudiantes de agronomía de Estados Unidos, diferentes universidades ahí, en el tema de cacao. Entonces creo que para mí ha sido algo que también le ha servido mi experiencia y el aprendizaje en fomentar el desarrollo, el cultivo, y que también que esto no es, el desarrollo no es solo una persona, sino un conjunto de personas que nos ayuda a impulsar más la actividad de nuestros antepasados. Las empresas aquí en Costa Rica que traen cacao de afuera es porque nunca les ha interesado el cacao de Costa Rica. Entonces, por eso traen para hacer esas mezclas y vender un cacao o hacerle la misma propaganda de cacao que no, o sea, de mala calidad. Entonces, creo que si no le damos importancia a nosotros desde el punto de la raíz donde viene prácticamente, se produce cacao, pues a otros no les va a interesar, que es la parte comercial, ni tampoco a la parte humana. Entonces creo que es algo que si tenemos algo bueno, que por lo menos que paguen, lo paguen lo justo.